Buenas. ¿Estoy lista? Bueno, buenas noches. Ya estamos aquí hoy, día lunes 23 de octubre. Y es que estamos en Canal 20, Canal Pinolero TV, el canal de los estelianos, el canal que vos no podés dejar de ver. Flash Deportivo. Hoy con tanta información deportiva, tantos eventos importantísimos que se han desarrollado en el ámbito del deporte en nuestro país a nivel local, a nivel nacional e internacional. Y es que a nivel local, las pequeñas ligas ahí están, continúan con su trabajo. Ya muchas, varios equipos ya están en la fase, van a la fase semifinal. Otros que ya están de fogueo ahí, tenemos un fogueo que se dio entre escuelitas. La escuelita Hugo Chávez de Estelí y la escuelita de La Mocuana de La Trinidad también. Está el campeonato panamericano sub-12 desarrollándose acá en nuestro país. Y Nicaragua tambaleándose hoy. Ayer ya le perdió ante Panamá, hoy perdió ante República Dominicana, le ganó a Perú. Con posibilidades matemáticas, de acuerdo al calendario que tiene Nicaragua, todavía tiene posibilidades. Nicaragua tiene posibilidades de estar ahí en esa fase semifinal y final de estos campeonatos de pequeñas ligas que tanta alegría le han dado últimamente al país. Y es aquí, en Nicaragua, en Managua, donde se está desarrollando el campeonato panamericano sub-12. Estaremos dándole todos los resultados. Hoy también arrancó, en este momento ya está la Liga de Béisbol Profesional, donde están participando cuatro equipos. Están los Tigres de Chinandega, los Leones de León, están los Gigantes de Río y por supuesto los Indios del Bóer. La Serie Latinoamericana también hubo extensiones a otros equipos invitados, como es uno de ellos Argentina, también está Chile. Se ha aumentado en la Serie Latinoamericana, serie que se da en el mes de febrero. Pero hoy, ya en este momento, se está midiendo los Tigres de Chinandega ante los Indios del Bóer, los Gigantes de Rivas ante los Tigres de Chinandega contra León. Hoy se están midiendo. La otra es León Gigantes de Rivas. También se dio lo que es la inauguración. Este fin de semana tuvo la inauguración a partir del jueves del Estadio Nacional Denis Martínez, donde estuvo espectacular. Se inició la inauguración el día jueves a través de precisamente el compañero presidente Daniel Ortega Saavedra y la primera dama vicepresidente compañera Rosario Murillo, que estaban ahí inaugurando el estadio ante una multitud espectacular, invitados súper especiales, y Denis Martínez, que no podía fallar ahí en esa inauguración. El hombre lloró de alegría y no es para menos. Un estadio que no tiene nada que envidiarle a nadie. Y se van a dar eventos espectaculares porque ya hay las condiciones para que se den. ¿Y será que Nicaragua ahora entonces puede entrar a la Serie del Caribe? Tiene el estadio. Tiene el estadio. Puede ser que vaya por la Serie del Caribe. Por el momento se encuentra en la Serie Latinoamericana. Pero hoy acaba de arrancar ya el béisbol profesional entre Tigres de Chinandega, actuales campeones nacionales, y por supuesto de la Serie Latinoamericana, los Tigres de Chinandega. Se está dando la sub-21. La sub-21 tuvo acción este fin de semana contra Ocotal. Y ya recordemos que la semana anterior se había... Oye, hay buen ataque aquí, ¿eh? ¡Wow! quiero verlo. Hay que ponerlo en pantalla. ¡Oh, Dios! ¡No! Ese es un... Ok. Mis compañeros de programa, como siempre, aquí. Franklin Rodríguez, Alfred Molina, 50% para ellos, 50% para Norma Isabel Hernández y 100% para ustedes, mis amigos. Entonces ahí la sub-21 tuvo acción este fin de semana, recordemos, ya te dije, se midió ante Jinotega, 3-1 salió la serie en Jinotega Estelí, pero ahora este fin de semana se midió a Ocotal y Estelí
barrió la serie, barrió de calle a Ocotal, donde no es lo mismo un juego de fogueo. Realmente en el juego de fogueo, que es lo que se estaba haciendo en la selección de Nicaragua, juego de fogueo entre Taiwán y Nicaragua para sacar la selección de ahí, cosa que yo todavía no estoy muy que le des un turno a alguien y que ya está fuera o está dentro, quién sabe, no le veo un parámetro muy bueno para eso. Pero bueno, en Estelí se dio, Ocotal y Estelí se dio esa serie, y ahí pues Estelí barrió a Ocotal. Este próximo fin de semana se mide a Somoto y el sábado se va a jugar acá en Estelí, y el domingo viaja la serie para Somoto. En la serie Jinotega Estelí habían metido una protestaron el juego de Estelí. Eso se dio por un pelotero que se aducía que tenía doble identidad, aducía Jinotega, pero al final creo que eso o no prosperó o no lo metieron, sencillamente no metieron la protesta, pues ellos sabrán por qué no la metieron. Jinotega no metió su protesta, y ahora también se dio otra protesta. Ocotal protestaba a Estelí por el sonido. Sí, lo protestó por el sonido. Hombre, pero en ese momento no había luz. No tiene culpa Estelí, porque no había sonido en ese momento por falta de energía eléctrica. Pero bueno, Ocotal hizo su protesta, vos sabrás ahí, cualquier cosa es válida en el béisbol, siempre y cuando, por supuesto, sea permitido, ¿verdad? Te lo permite el reglamento. Y ahí estaba pues Ocotal protestando por el sonido en el estadio Rufo Marín. Sin embargo, Estelí barrió la serie en esa serie de la sub-21. Ok, a nivel de Major League Baseball, los Astros de Houston eliminaron a los Yankees en el séptimo juego. Joe Girardi, ya te decía, ya lo comentábamos con Roberto Carlos, saludo muy especial para Roberto Carlos Sevilla, hasta allá, Miami, Florida, por esa radio, donde es difícil que Joe Girardi, yo no sé por qué, para mí ese no es un manager ganador, no ha ganado, Joe Girardi no pudo, y ahora pues con esa derrota pues habría que ver qué va a pasar con el equipo de los Yankees, si sigue con su mismo manager, porque si siguen con Joe Girardi, los Yankees no van a ganar una serie. No sé por qué, eso es lo que yo pienso, no le veo a ese manager, no lo veo ganador. Los Astros de Houston lo dejaron ahí, sencillamente lo dejaron en el camino. Y ahora se miden ante uno de los equipos más compactos, como decíamos, el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, donde se va a estar enfrentando Clayton Kershaw ante Kershaw de los Astros de Houston, cada uno por su lado. Los Astros de Houston tiene a su pelotero que está luchando por ser el MVP, como es Altuve, y Justin Turner por el lado de los Dodgers. Son los peloteros que han sonado y tronado en esta serie y van a una serie mundial que arranca mañana martes 24 de octubre, la serie mundial en el mejor béisbol del mundo, Astros versus Dodgers de Los Ángeles. A nivel de fútbol, hoy se dio la entrega del premio al Dives, el mejor, por parte de la FIFA, y fue precisamente felicidades a esos madrilistas, porque Cristiano Ronaldo se llevó el premio de el mejor, y fue precisamente un argentino quien le entregó el premio, como es Diego Armando Maradona, uno de los mejores del mundo. Y en la Fórmula 1, porque hay que tocarla, ya se está terminando, ya falta muy poco para que se termine la Fórmula 1, y Lewis Hamilton sigue en primer lugar, sigue ganando premios, y por supuesto el candidato que lleva muchas diferencias en puntos al alemán Vettel, Lewis ganó otra vez en la Fórmula 1. Ok, Franklin Rodríguez, arranquemos y vámonos con el mejor béisbol del mundo, con los Astros de Houston, que eliminaron a los Yankees en un séptimo juego, y ahí se quedaron los Yankees sin poder hacer nada. Barrieron le ganaron en un séptimo juego, y fue Justin Verlander, no fue Justin el que ganó,
Fue Sisi Sabathia el que perdió ese juego. Ahí en pantalla no pudo hacer nada. Y ahora pues los Astros de Houston se miden a los Dodgers de Los Ángeles. Felicidades muy especial para, o más que todo un saludo muy especial para don Juan Jorge González, que es de los Dodgers. Es su equipo preferido, los Dodgers. Pues ahí estamos, a falta de los de Boston, que fue los Astros de Houston los que lo dejaron en el camino. Pues ahora los yanquistas pues no pasaron y ahora se miden Astros versus Dodgers de Los Ángeles. Precisamente fueron en el 2005 los Astros no pudieron hacer nada, se midieron a los White Sox, a los Medias Blancas, y fue Ozzy Guillén el manager ganador en el 2005 en la Major League Baseball, el mejor béisbol del mundo. Y ahora pues a medirse con los Dodgers de Los Ángeles, a ver cómo le va en esta serie mundial que arranca mañana martes 24 de octubre. Muchachos, ya se va el mes y entra noviembre, increíble. Y es, va a ser un duelo de zurdos quien abra esta serie mundial de béisbol entre estos dos equipos, un emocionante duelo entre Clayton Kershaw y Dallas Keuchel, que son los que están, Clayton por parte de los Dodgers de Los Ángeles y Dallas por parte de los Astros de Houston en esta serie. Duelo de zurdos, y vamos a ver, pues los Dodgers destronaron 4-1 en la serie al mejor de 7 encuentros a los Cachorros de Chicago, los dejaron ahí precisamente, que eran los actuales campeones defensores, y llegan a la serie pues por primera vez desde 1988, cuando se acostumbraron a costa de los Atléticos de Oakland, que los dejaron ahí en otro duelo en estos dos equipos de la Liga Oeste. Por su parte, los Astros, que tuvieron que sudar al máximo con los Yankees de Nueva York y llevaron a un, en esta Liga Americana, llegaron a un séptimo juego, pues quedaron 4-3 esa serie en ese circuito joven de la Liga Americana. Llegan al Clásico de Otoño por primera vez desde 2005, cuando competían en la Liga Nacional. Así que este es el único equipo, los Astros de Houston, que compitieron en esa vez en la liga por la Liga Nacional, y ahora pues lo hacen por la Liga Americana. Cayeron ante los Medias Blancas de Chicago, que eran dirigidos precisamente por Ozzy Guillén, el venezolano. ¿Qué otro detallito por ahí? Bueno, Yasiel Puig también, que ha sido uno de la una bujía principal también ahí por el equipo de los Dodgers, va a estar en esta contienda de playoff. Y vamos a ver pues al final qué pasa. Los Diamondbacks, recordemos que los Dodgers de Los Ángeles dejaron en 3-0 a los Diamondbacks de Arizona. Y ahora, luego pasaron a enfrentarse a los Cachorros, que también los dejaron. Y ahora pues van contra los Astros de Houston, que de hecho tiene lo suyo. Con 101 juegos ganados y 61 perdidos, entran los Astros de Houston. Bueno, muchachos, vámonos a Franklin con el juego de Nicaragua. Nicaragua contra Taiwán. Y aquí se da algo muy interesante. El juego se dio esa inauguración del gran estadio nacional, muchachos, y te pasas de ese estadio de los Astros de Houston Dodgers y te pasas al estadio nacional y ahí no ves diferencia. Definitivamente es un estadio precioso donde Taiwán se enfrentó en juego de fogueo, tres juegos de fogueo contra Nicaragua, uno de los principalmente para inaugurar ese estadio tan precioso que no tiene nada ya que envidiarle a nadie en Latinoamérica. Y el otro punto es porque de ahí los 40 peloteros que estaban participando en este juego de fogueo
Ya después de esto viene el recorte. Y me pregunto, ¿será que solo hay peloteros que solo tuvieron un turno? Hay pitchers que solo sacaron un out. ¿Y será que esto es un parámetro para que se pueda ya, Julio Sánchez pueda sacar la selección de Nicaragua? Y sea pues por justicia y por justicia, quede una buena selección, o será por nombre nada más. Bueno, habría que ver. Pero bueno, ahí estaba la inauguración entre Taiwán y Nicaragua, una serie que quedó empatada. El primer juego se dio, el juego inaugural el día viernes, quedó empatado en el noveno inning, no se pudo continuar precisamente por la lluvia. Pero luego el día sábado el juego lo ganó Taiwán, para que ayer domingo Nicaragua se adjudicara la victoria y de esta manera quedar empatado uno para cada uno, y el otro quedó el día viernes empatada completamente la serie, nada para nadie. Y hay que anotar y pasa al registro de la historia todo lo que sucedió en este estadio. Y uno de los nombres que tenés que manejar y que va a quedar en el registro de la historia es precisamente el nombre de Elvin García. Elvin García, el zurdo que pertenece a Estelí, que pertenece al equipo de primera división y que está ahí en la, pues yo diría por el trabajo en la selección, pero no se sabe cuáles son los parámetros. Porque se dice, por ejemplo, Carlos Teller va, de hecho, que está asegurado para la selección, pero Carlos Teller ayer lo sacudieron a palo, lo sacaron a palo limpio. Y por eso es que digo, pues, que es difícil. Si te das por nombre, ok. Y si te das por trabajo, pues habría que ver. Pero sí, Elvin García fue precisamente quien le ganó a Taiwán. Entró a sacar un solo out, Nicaragua estaba perdiendo, pero luego después de haber corredores en base, llegó Darrell Camber de emergente con un doble y ahí bastó para empatar la serie, para empatar el marcador, porque Nicaragua estaba perdiendo. Y ya después el resto, pues ahí estuvo empatado, el resto es historia. Llegó Filio, desempató. Y hasta Renato Morales tuvieron de calle, bateó Filio, le fue muy bien en esta serie, para que ese juego quedara 8-3, a ver si me pone ahí, 3 carreras para Taiwán, 10 hits conectados, a ver si me pone esa tabla, Franklin, por favor, la tabla que estaba ahí. ¿Dónde? Ajá, Chico Chat, esa. Ahí Taiwán se quedó con 3 carreras, 10 hits conectados, ahí igualito. 2 errores para Taiwán, 8 carreras para Nicaragua, 10 hits conectados para Nicaragua y 2 errores quedaron para que se llevara la victoria Elvin García. Bastó. Y ahí entra pues a la historia el zurdo Elvin García, y es de acá de Estelí. Un out bastó para que se llevara esa victoria. Y algo muy interesante aquí es que el primer jonrón que se dio en este estadio fue por Elmer Reyes. Y aquí hay una conexión, muchachos. Elmer Reyes con Elvin García son cuñados. La esposa de Elvin García es la hermana de Elmer Reyes. A la historia. El uno por conectar el primer cuadrangular y el otro por llevarse el primer juego. El primer juego ganado en ese estadio, Denis Martínez. Dice Franklin Rodríguez que nosotros vamos a un corte comercial, que no le cambies, que ya volvemos.